Pancho, ya te salió, profesor. Ahora, ¿me quiere o me quiere? Vamos a ver. Cuando te cases con el otro iré a tu boda. Cuando pregunten enseguida me opondré. Y cuando diga el cura que por qué me opongo, yo le diré que porque tú eres mi querer. Y si se enoja el que iba a ser tu esposo, saco mi cohete y me pongo a disparar. Y al fin y al cabo no tengo miedo a la muerte, ni voy al bote porque soy la autoridad. Ay, Anselma, 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 chaparra de mis penares, o dejas que te besite o te mando a los gendarmes. Ahora Cabrestella o Xorca, a verá. Y si te niegas a matrimoniar conmigo, les quito el rancho propiedad de tu papá, les pongo impuesto y hasta les quemo la casa, porque para algo soy aquí la autoridad. Y ordeno y mando en todo este municipio, te lo digo por si quieres escapar, que allá en el otro el que manda es mi tío Eligio, nomás le aviso y te tienen que agarrar. Ay, Anselma, 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 chaparra de mis penares, o dejas que te besite o te mando a los gendarmes. Te lo dije, callejón sin salida. Cuando te cases con el otro iré a tu boda. Cuando pregunten enseguida me opondré. Y cuando diga el cura que por qué me opongo, yo le diré que porque tú eres mi querer. Y si se enoja el que iba a ser tu esposo, saco mi cohete y me pongo a disparar. Y al fin y al cabo no tengo miedo a la muerte, ni voy al bote porque soy la autoridad. Pues ¿cómo? Ay, Anselma, 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 chaparra de mis penares, o dejas que te besite o te mando a los gendarmes.